El Servicio Médico Forense tiene un registro de 1.200 cuerpos en sus cámaras frigoríficas a nivel estatal sin identificar. El coordinador general de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado, Jesús Solís Justo, destacó que es de suma importancia que los familiares de una persona desaparecida acudan a esa instancia a realizarse una prueba de ADN para poder cotejar con los cuerpos y, en caso de hallar algún vínculo, estos sean entregados. Estamos en espera de que las familias se acerquen, donen su muestra para poder restituir los cuerpos. Tenemos un registro de todas las personas que han acudido a los servicios periciales. Llevamos un registro de 1.300 personas que han donado muestras. En este año, bajo este protocolo, hemos restituido 36 cuerpos ya, y de actuales cuerpos de en este año, y 17 cuerpos de años anteriores. Aclaró que los trámites de entrega de un cuerpo no implican ningún costo para los familiares. Manuel Noriega, en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.